Avellaneda, como se lo conoce hoy, abrió sus puertas el 3 de marzo de 1950. Con la ayuda económica del gobierno de Juan Domingo Perón, Racing comenzó la reconstrucción del estadio. En su honor, lleva el nombre del expresidente. Actualmente, tiene una capacidad de 65.000 espectadores. El estadio tiene como una de sus características principales que se encuentra a 500 metros de la cancha Independiente, su clásico rival. Está situado sobre las calles Mozart y Corbata, entre Italia y Colón. El cilindro cuenta con 3 tribunas populares y 6 sectores de platea. Tiene 33 puertas de ingreso. La número 10 es reconocida, ya que por ella entra tradicionalmente la Guardia Imperial. El campo de juego mide 105 por 70 metros. En 1997 se convirtió en el primer estadio argentino en tener todas sus plateas techadas. El mástil hace de la cancha una de las más altas del país. La peluquería de Racing es la única en todo el mundo ubicada en un estadio. Alrededor del cilindro se encuentran destacados todos los títulos de la academia y los grandes personajes de su historia. En el Hall de la Fama están inmortalizados en estatuas de bronce Reinaldo Merlo y Juan José Pizzuti. Los cuernitos de mostaza quedaron en la memoria por el campeonato del 2001, en el que Racing logró un título luego de 35 años. Tito Pizzuti es recordado por ser el entrenador del primer campeón del mundo en 1967. El equipo de José tiene un mural en las inmediaciones del cilindro al lado del complejo Tita Matiusi. En homenaje a Carlos Gardel, reconocido hincha de Racing, en el 2015 se colocó una estatua del popular cantante de tango. Como la academia siempre fue un club involucrado con la política, en un sector se encuentra la bandera de Néstor Kirchner. El expresidente hizo aportes económicos importantes para la institución. El estadio Presidente Juan Domingo Perón fue testigo de muchas hazañas y duras derrotas. En el 2014 se vivió la última gran emoción. Con Diego Milito y Gustavo Bou como figuras, la academia consiguió su título número 17.